Decía un gran alcalde, de los muchos buenos alcaldes que ha tenido esta ciudad nuestra, que la gran riqueza de la persona, del humilde, del ciudadano, es su cultura. La gran riqueza es la cultura. Y por eso nosotros hemos querido hacer esta campaña, que en principio es sencilla, que es original a la vez, y que queremos aprovechar sinergias. Y lo que sí estamos verificando todos en nuestras conversaciones es que cuando viene la crisis, cuando escasean los recursos, tenemos que emplear la inteligencia, tenemos que emplear la reflexión. Y nos dimos cuenta de que había una gran riqueza de todos los cántabros, como era un montón de libros editados con los recursos y con las aportaciones de todos, y que estaban pues en algunos locales de distintas consejerías o de distintas dependencias de organismos públicos. Y pensándolo, un día se me ocurrió que pudiéramos hacer esta campaña, una campaña que hemos titulado Solidaridad, Cultura y Solidaridad. Y luego hacer el trueque de libros por alimentos. Hemos concentrado 3.600 ejemplares, que configuran unos 350 títulos aproximadamente. Como veréis, los precios que entre las colaboraciones que ha habido, hemos tenido la colaboración de la Asociación de Periodistas de Cantabria, que son los que nos han asesorado en cómo decorarlo y en los precios. Sabemos que los precios son solidarios, que los precios son populares, pero lo que nos interesa es transformarlos en alimentos. Transformarlos en alimentos. Mañana, que es sábado, vamos a tener un día especial de jornadas de puertas abiertas, mañana, sábado, de 10 a 1 y media y de 5 a 8 de la tarde. Sobre todo pues para que la gente pueda venir a comprar libros. Normalmente los sábados nosotros lo tenemos cerrado por descanso del personal, pero mañana hacemos una excepción y lo tenemos abierto pues prácticamente todo el día.